Jorge no sabía que había un depósito más grande de reciclables. Si encontraba suficientes para llenarlo, seguramente el portero ganaría el concurso. Y a la mañana siguiente, Jorge fue de cacería de reciclables. Creo que tenemos oportunidad de ganar el concurso, Conley. Y yo creo que sería maravilloso. ¿En serio? Entre más inquilinos reciclen, es mejor. Y así empezarán con programas de reutilización como nosotros. ¿Quieres ver? ¡Claro! Reutilizamos todo lo que se nos ocurre. Bolsas de compras, revistas, y jamás tiramos las cáscaras del maní. Pero qué organizados. Todo por tener un planeta un poco más limpio. En serio que has recolectado mucho. ¿Tú lo crees? Así es. Nadie recibió el periódico esta mañana. ¡Qué raro! Ahí está. Tenemos un ladrón de alimentos. Me trajeron unos víveres y alguien tomó la mitad de ellos. ¿Qué? ¡Alguien se llevó mis palanganas! ¿Cómo voy a mezclar la pintura sin palanganas? ¿Dónde están los cupones de Wikipizza? Siempre están en el vestíbulo. ¡Mi shampoo! ¡Mis palanganas! ¡Quiero mis palanganas! Le avisé que hay un ladrón en el edificio. ¿Qué? Cupones de pizza. ¿Ahora qué? ¿Jorge? Todo esto está sin usar. ¿Lo tomaste solo para ganar el concurso de reciclaje? No, discúlpenme. Es que no sé cómo llegaron ahí. Reciclamos para salvar el planeta, no para ganar un trofeo. Claro que no. Pero la verdad, no sé cómo llegaron todas esas cosas ahí. Ay, no, ¿por qué a mí? ¿Cómo mezclaré la pintura? Hay un ladrón en el edificio. Siempre están en el vestíbulo. Yo creo saber de dónde salieron esos reciclables extra. Jorge, debes reciclar las cosas después de usarlas. La gente necesita leer su diario y comer lo que compró. Y luego se envían a reciclar. Muchas gracias. Ya que parte de lo reciclable fue injustamente obtenido, creo que lo mejor será que lo compartamos. ¡Ay! ¡Qué lindo detalle! Cuando termines, puedes ir a pulir mi trofeo. Este año empatamos, Lidia, pero el próximo año será muy diferente. Sí, claro. Sin duda nuestro edificio ganará. ¿En serio lo crees? Sí. Ya ordenamos depósitos más grandes para cada piso. ¿Cómo no? No, eso no se recicla, Jorge.
Conley trataba de quitarle la chaqueta a Jorge. Conley no quería que la gente creyera que el portero era un mono. Tenía que restaurarse el orden. El vestíbulo no podía lucir así. Como perro, Conley había probado muchas pelotas de tenis. Pero estas eran las primeras que le sabían a tinta. Esas eran las valiosas pelotas que el portero había prometido cuidar. Conley no pudo evitar que Jorge abriera las cajas que creía que eran de él. Pero era un buen defensa. Un momento. Hay un mono y un perro en mi puerta. ¡Oh! Esos mensajeros irresponsables. Si alguna de mis pelotas no está bien empacada, se las tendrán que ver conmigo. Ahora lo entendía todo. Esas cajas eran para ese humano y el mensajero se las había entregado a él por error. Bajaré a revisar una por una en cuanto cuelgue el teléfono. Tenían que ordenarlas antes de que bajara el coleccionista. Todo lo que tenían que hacer era meter cada pelota en su caja. ¿Qué tan difícil podía ser? A veces las cosas no encajan en donde parece que sí. O encajan en más de un lugar. Conley le mostró a Jorge cómo poner las cajas acostadas. Lo habían logrado. Las pelotas estaban donde empezaron. Casi todas. Parece que todas están aquí. ¡Oh! ¡Hasta la invaluable bola de boliche de Andy Terquirola! ¡He vuelto! ¿Todo está en orden? Llegaron mis paquetes. Su perro y su mono se encargaron de recibirlos. ¡Qué bien! Muchas gracias, Conley. Gracias, Jorge. Qué bueno que Conley tiene quien le ayude a mantener el edificio en orden. Jorge, ¿quieres volver a ayudarle a Conley mañana en la mañana? Puede ser mi mono portero oficial. Mañana no voy a estar y es el día de entrega del agua. Y debe moverse con mucha fuerza. Tiene muchos segmentos. ¿Eh? El
cuerpo de las lombrices está dividido en secciones llamadas segmentos. Son como músculos con los que se desplazan en la tierra. ¡Oh! ¿Qué harás con tu nueva lombriz, Jorge? ¿Quieres que compita con Freddy? Una carrera justa siempre se realiza en terreno neutral, no en el jardín de ningún corredor. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Cava, Freddy! ¿Dijo carrera de lombrices? ¡Corre! ¡Cava, cava, cava! ¡Corre! ¿Cómo se llama la de Jorge? ¡Corre, lombriz, corre! ¡Ah, perfecto! ¡Corre, Freddy, corre! ¡Ahí viene, Freddy! ¡Corre, lombriz, corre! ¡Corre, lombriz, corre! ¡Corre, lombriz, corre! Y la ganadora es... ¡Wow! ¡Lenguaje citadino! ¡Y ganó la lombriz de Jorge por un segmento! Jorge tenía el lugar perfecto para guardar sus mascotas. Ahí están bien. Excepto que las lombrices excavan y no creo que puedan hacerlo en tus sábanas, Jorge. Tierra de jardín. Una excelente lección. Granos de café para aflojarla y enriquecerla. ¡Oye, Jorge! ¿Ah? ¡Carrera de lombrices en el lago Wanasing! ¡Trae a tu competidora! ¡No le ganará al señor Wiggly! La fiebre de las lombrices se había propagado en el campo. Enriquecen mi tierra y así obtengo mejores hortalizas. Como los gritos de los dueños de las lombrices asustan a los peces del lago, tendré que ir a pescar al río. No olvides tu almuerzo. No, amor. ¡Dense prisa! ¡Es hora de que inicie el campeonato! ¡Carrera de lombrices! ¡Carrera de lombrices! Empezaremos cuando tú digas, Jorge. ¡Oh, no! El señor Quinn se llevó tus lombrices en vez de su almuerzo. ¡Un bagre! Oye, Jorge, ¿esa es mi lonchera? ¡Ah! Entonces esta debe ser tu granja de lombrices. ¡Has llegado justo a tiempo! ¡Cava, señor Wiggly, hazlo! Y la lombriz ganadora es... ¡Bueno, ganó la de Jorge! Habiendo ganado el campeonato, Jorge sintió que sus lombrices merecían ir al jardín y ayudar a los rosales a crecer. Las carreras de lombrices no son el único pasatiempo. Ya encontrarás otro. Hola, Jorge. ¿Estás listo para las carreras de ranas? Era hora de que los patos volaran a casa.
que estaba más allá de la roca grande con forma de pato. Jorge se dio cuenta que también deberían ir en esa dirección. Ahí estaba el granero. El río los había traído de nuevo a casa. No estaban perdidos. Ahora solo tenían que detenerse. Estaban más perdidos que los pollitos perdidos. Jorge ya ni siquiera encontraba el río. Nada le era familiar. Pero ahí estaba la roca con forma de pato. Era una pista. Habían visto la roca en forma de pato. ¿Qué otra cosa habían pasado por el río? Los árboles. El bote. También el granero. Y la puesta del sol atrás del granero. De repente no se sintieron tan perdidos. Corrieron hacia la roca. Pero cuando llegaron, la roca no tenía la forma de un pato. Pero al rodear la roca, descubrió que sí era la roca en forma de pato. ¡Los dos árboles! Habían encontrado la siguiente pista. Y ahí estaba el bote. Era otra pista. Si seguían el curso del río, encontrarían el granero con el sol a sus espaldas. Pero Jorge se dio cuenta que si seguía el curso del río y lo rodeaba, tardaría demasiado. Podrían tomar un atajo siguiendo al sol. No podía ser más fácil. Aunque hubiera sido más fácil si se fijaban por dónde iban. Tenían que caminar hacia el sol. Pero ¿dónde estaba el sol ahora? Era por allá. Los pollitos reconocieron esos pies de mono. Jamás los encontraremos en la oscuridad. ¡Es Jorge! ¿No te dije que te quedaras con los patos? ¡Ay! ¡Los trajiste a casa! ¡Eres un mono héroe! Jorge, ¿cómo lo hiciste? Después de un día perdido en el campo, nada más relajante que regresar a la ciudad. ¿Viste una balsa en el río? Ajá. ¡Bill nos la hizo! La semana entrante daremos un paseo relajante en balsa. ¿No te atrae? El desayuno era el alimento preferido de Jorge. Además de la comida y la cena.
Ah, Jorge, ¿me pasas la pimienta? Oh, la pimienta siempre hacía que Jorge... Mira todo este desorden. Iré por algo para limpiar. Pero ya se me hizo tarde. Me tengo que ir. ¿Puedes limpiar, Jorge? Gracias. Y aspira todas las migas. Hace unos días vi una hormiga. No, Jorge. Eso no es nada bueno. Ese era un gran desorden. Hasta para un mono. Estuvo cerca. Jorge casi pisa a una hormiga. Un momento. ¿Una hormiga? El hombre del sombrero amarillo tenía razón. Había una hormiga en el departamento. No una, había dos hormigas. De hecho, había muchas hormigas en el departamento. ¿Una hormiga? Eso no denota limpieza. A Jorge le pasaba algo. Only decidió entrar a ver. ¿De ahí era de donde venían las hormigas? Si Jorge pudiera bloquear el agujero, resolvería el problema. Jorge era un genio. Solo que ahora tendría que quedarse ahí para siempre. Lo había logrado. No más hormigas. ¿Y esas de dónde venían? Usaron muchas servilletas y otras cosas. Pero Jorge y Hunley taparon todas las grietas. Ahora tendrían que sacar a todas las hormigas que ya estaban adentro. Jorge pensó que la hormiga se sentiría más segura en el balcón. Quizá era lo que debía hacer, llevar a las hormigas afuera. Le mostró a Hunley su descubrimiento. Que iban tras la comida. ¿La seguirían del otro lado de la puerta? Esa era la solución. Poner la comida afuera y las hormigas se irían. Aunque claro, regresarían con su comida. Jorge tuvo otra idea. Tal vez podría hacer que entraran al bote de basura llenándolo de comida. Estaba funcionando. Las hormigas entraban al cesto de basura tan rápido como podían. ¿Dónde las pondrían? No podían dejarlas en la acera. Las aplastarían. Y en la calle las aplastarían aún más. El parque. A las hormigas les iba a encantar. Jorge y Hunley dejaron a las hormigas en un claro del parque, donde nadie las pisara. Había sido una mañana agitada, pero las hormigas se habían ido y todo estaba en orden. ¡Jorge! ¡No puedo creer lo que has hecho! Jorge había olvidado levantar su desorden. Buen trabajo, Jorge. No solo limpiaste el departamento, también sacaste la basura. ¿Eso hizo? ¡Ah, sí!
Eso hizo. Claro que también pusiste servilletas y pañuelos en el muro y los cubriste con banditas. Pero no voy a preguntar. Tú siéntate y relájate. Haré algo de comer. Al fin podría relajarse. El departamento estaba limpio y no tendría que volver a preocuparse por las hormigas. ¿Listo para ser el primer mono en Marte? Es una misión importante. Si el robot se atora, tu trabajo es darle un empujón. ¡Uno! ¡Despegue! ¡Allá vamos, Marte! El recorrido de la Tierra a Marte normalmente es de 8 meses. Pero Pizza cree haber encontrado un atajo. Sí, de acuerdo con mis cálculos, deben girar a la izquierda en la luna. Marte era igual a los dibujos del libro de Jorge, excepto que ahora lo veía por su ventana. Pero ya lo averiguó. Jorge estaba en un robot fuera de control en Marte. Tenía que detenerlo. Eso parecía un control remoto. Sí, era el control remoto. Ahora Jorge tenía el control, pero estaba perdido en Marte. Tal vez encontraría el camino usando el libro. Ahí estaban las dos lunas de Marte. Eso no le ayudaría a encontrar el camino de regreso, pero era grandioso. Estaba en el Valles Marineris. Era como el Gran Cañón, pero más grande que cualquier cañón de la Tierra. También encontró el Monte Olimpo, el volcán más grande del sistema solar. Y tenía una vista estupenda. Ahí estaba el cohete. Ahora solo tenía que ir allá. El robot se atoró. Tenía que empujarlo para echarlo a andar. Esa era su misión. La goma de mascar de Einstein salía del mecanismo. Quería ir a decírselo al hombre del sombrero amarillo. Pero el robot no caminaba. Por suerte, recordó que era 3 veces más fuerte con la gravedad de Marte. Jorge, ¿estás bien? Profundamente dormido. ¿Te despertó ese ruido? Hice una bomba y explotó.
Y se dio cuenta por qué soñó con goma de mascar. Ah, goma de mascar en el panel de control del robot. ¿La ponías ahí cada vez que te decía que dejaras de mascarla? Es que creí que ese era el cesto de basura, perdón. Uy. Jorge, dime cómo supiste eso. ¡Ya quedó! ¡Funciona! ¡Lanzamiento listo! 7 segundos y contando. 3, 2, 1. ¡Despegue! Jorge, salvaste el programa espacial Einstein Pizza. Te estamos muy agradecidos. A veces pienso que el mundo estaría mejor si estuviera controlado por monos. Jorge, ¿qué haces? ¿Estás buscando jarabe? Bueno, es cierto, se saca del árbol. No, pero no de esa forma. Tienes que sacarlo con una espita. ¿Saben? Tengo un recipiente extra por si quieren sacar su propia savia. Primero, tienes que encontrar un arce. El tronco del arce es gris y tiene hendiduras profundas hacia arriba y hacia abajo como este. Y tiene hojas de 5 picos, como esta. Sí, mira. La botella te dice qué clase de hojas debes buscar. Sí. Luego taladran un pequeño agujero hacia arriba para que fluya la savia. Y entierran la espita. ¡Oh, no! No le hace daño al árbol, Jorge. En este momento es como si estuvieran dormidos. Necesitarán su savia hasta la primavera cuando hace calor y les crecen las hojas. ¿Entendieron? No, aguarden. Necesitarán esto. Yo iré por otros al granero. Tiempo, pero el recipiente de Jorge por fin se había llenado. ¡Ups! ¡Espera! ¡Te voy a ayudar! Vamos a necesitar un montacargas o un elevador. O una vaca. Jorge pensó que con la ayuda de Leslie podría quitar el recipiente del árbol. ¿Listo? 1, 2... ¡Ups! No estaba lleno de jarabe, pero alcanzaría para muchos hot cakes. Ya voy, ya voy. ¿Hot cakes? ¿Para mí? Ajá. Sí, y con jarabe hecho por nosotros. El árbol lo hizo, pero nosotros lo sacamos del árbol y sin ayuda. ¡Vaya! Está muy... pegajoso. Esto no sabe para nada a jarabe. Los árboles del abuelo se descompusieron. No, no, no. Los árboles no están descompuestos.
Los arces solo producen la savia, no el jarabe. ¿Savia? La savia se convierte en jarabe después de haber hervido. Por suerte, están en el lugar indicado. La herviremos aquí, en esta cabaña. ¡Oh, sí! Ahora, esto puede tardar. Si lo dejamos mucho tiempo, hervirá de más y se quemará. Así que tenemos que vigilarlo. El proceso era eterno. ¡Ajá! Parece que está listo. ¿Qué les parece? ¿Ah? Oye, Leslie, ¿cómo pudiste salir? Creo que quieren jarabe. A las vacas les gusta mucho. ¡Ah! ¡Jorge! ¡El jarabe! ¡No! ¡Va a hervir demasiado! Aunque le soplaba muy fuerte, Jorge no podía enfriar el jarabe. ¡Leslie! Tal vez con un soplador. Y yo que creía que no sabían hacer jarabe. ¡Ajá! Supieron que la mantequilla evita que el jarabe se queme. ¿Ah? Bien, aquí tienen su propia botella de jarabe. Se necesita mucha savia para hacer una pequeña cantidad de jarabe. ¡Ajá! ¡Adiós! Gracias, Jorge. Es el mejor jarabe del mundo. Por suerte, un poco de jarabe tiene mucho sabor. Esta es una de las bodegas más grandes de la ciudad. Aquí tienen de todo. Si ellos no tienen masa, nadie tiene. No tenemos. ¿Qué? Perdón. Está diciéndome que en toda esta bodega no existe una sola bolsa de masa. ¿No hay ni una? La semana pasada nos faltó una bolsa de un lote. Pero pudo haberse caído allá arriba. Si alguien era experto en trepar, era Jorge. Vaya, suerte que vinimos con un mono. La gerente tenía razón. Ahí estaba una bolsa de masa. ¡No, Jorge! ¡No vayas a bajar con la bolsa en las manos! ¡Solo lánzala! ¡Jorge, lánzamela! ¡Solo lánzamela! ¡La atraparé! ¡Confía en mí! ¡Ya estoy listo! ¡Déjala caer! ¡Oigan, cuidado! ¿Qué? Jorge vio un dibujo de algo que parecía una fábrica. ¿Sería una clave? Los granos de maíz y trigo llegan, se limpian y se inspeccionan. Luego se vacían en este molino, se muelen y así salen convertidos en harina. ¡Esto sí que es grandioso! ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Podría darnos una bolsa de masa? Ah, cuánto lo siento, pero no tenemos masa. Todo esto es harina. ¡Oh! ¿Qué? Discúlpenos, pero como ha llovido poco, la sequía ha retrasado la cosecha. Y sin maíz, no hay masa. Oiga, ¿y de dónde viene su maíz? Pues de los granjeros locales. ¡Esto es maravilloso! Así es, la sequía retrasó la cosecha. Pero gracias a mi tanque de agua, tuve suficiente agua. He cosechado todo el día.
Tengo miedo de preguntar, pero ¿usted dijo que ha cosechado todo el día? Sí. Y mi pregunta es, ¿ahora tendrá maíz? Sí. ¡Ya vámonos! Este maíz tiene que llegar rápido con la abuela de Marco. La tortilla express va en camino. ¡Qué bien! Llevaron el maíz al molino, lo convirtieron en masa y lo empacaron. ¡Vámonos, chicos! Llevaron las bolsas a la bodega, donde las empacaron para las tiendas. ¡Ah! ¡Miren eso! Y a la tienda. Llenaron las repisas para los clientes. Venga, señora. ¡Gracias! Y finalmente, a la casa de Marco. Estaba sorprendido. Sabía que el señor Renkin sembraba maíz. Pero no sabía que la comida de la tienda y de las casas de la gente provenían de granjeros como su amigo el señor Renkin. ¡Ya llegó! Hasta ese día, Jorge no sabía lo importantes que eran los granjeros para tanta gente. ¡Sorpresa! ¡Ay, qué bueno! ¡Delicioso, mi amor! A la abuela de Marco le encantaban las tortillas de Marco. ¡Esto es increíble! ¡Qué rica tortilla! Pero a una persona le gustaban más que a todos. ¡Me comería un kilo! ¿Hay más? ¡Ujá! Ha ha ha!